pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. En la carrera. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses, capítulo 3, versos 12 y 14. La vida en sí misma es un continuo movimiento. Aun si solamente la contemplamos como algo meramente biológico, veremos que se mueve unidireccionalmente hacia su destino inevitable. Así pues, no podemos intentar ignorar que nuestra existencia está también sujeta a ese principio de origen y destino, y por supuesto tampoco olvidar que somos seres espirituales, y por lo tanto sujetos a ese mundo espiritual que se mueve a nuestro alrededor, el cual también está sujeto a ese principio de origen y destino. Un mundo espiritual al que por mucho o poco que nos guste, y eso es importante, todos estamos sujetos y del cual somos absolutamente dependientes. En estos párrafos de la carta de Pablo a los Filipenses podemos ver la similitud que Pablo establece entre la vida cristiana y una carrera, y por supuesto con el galardón que todos aquellos que la corren o que la estamos corriendo anhelamos. Tal vez debiéramos de plantearnos qué o cuál es para cada uno de nosotros ese galardón, pues es fundamental primeramente conocer cuál es ese galardón que se le va a otorgar a aquel que finalmente termine la carrera. Puesto que nadie corre a lo loco, nadie se apunta a una carrera sin saber de dónde a dónde va a correr, cuáles son las normas, cuál será el premio. Pues estas son cuestiones fundamentales a la hora de realizar el esfuerzo que la propia carrera en sí requiere. Y aquí es donde entramos en juego aquellos que ya estamos inmersos en esa carrera. No solamente ejerciendo el papel de informadores de cómo, cuándo, dónde y por qué correr esta carrera, pues todos sabemos que tiene mucho más peso el ejemplo que la información. Así pues, corramos siendo un ejemplo vivo de cómo correr para llegar victoriosos a la meta. Dejando claro que no se trata de llegar el primero, eso no lo vamos a poder hacer, pues el primero ya llegó, y fue el Señor Jesucristo quien abrió para nosotros esta puerta y este camino en el que ya no se trata de llegar el primero, pero sí de llegar victorioso al final de esa carrera que no es otro lugar que su gloriosa presencia. Pero ¿cuál es uno de los peligros más comunes a los que nos vemos expuestos aquellos que estamos en la carrera? Pues puede suceder que la carrera nos absorba en tal manera que olvidemos el propósito por el cual corremos, que no es otro que llegar a la meta.
olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Cuántas cosas han quedado atrás? ¿Cuántas historias y planes, cuántas decepciones y dolores que vivimos? Pero también cuántas experiencias que en muchos casos las vivimos con dolor, porque todos las hemos experimentado. En esos casos, ¿qué hacer con los rencores, con las injusticias, con los dolores, con las tristezas? Porque cuando vivimos situaciones complicadas con aquellos que corren junto a nosotros, que puede darse el caso y es muy común, ¿qué debemos de hacer? ¿Alejarnos, pleitear nuestras razones o buscar quién juzgue nuestra causa? Nada sana tanto y tan rápido como el perdón. No existe mayor bálsamo contra el dolor como la misericordia, y nada nos libera tanto como tender nuestra mano a quien tenemos a nuestro lado, aunque en ocasiones sea quien nos lastimó. Porque ¿con quién vamos a tener y vivir tensiones? ¿Con aquel que está a kilómetros de nosotros o con quien compartimos la vida, aquellos con los que cada día corremos codo con codo? Recuerda que correr codo con codo no es fácil. Y en esa carrera, nuestra labor, tu labor, la mía, no es juzgar a quien corre junto a ti, sino tenderle nuestra mano y extendernos a lo que está delante, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y como siempre que miremos a la meta, nos encontraremos con la persona de Jesús, nuestro referente, con nuestro ejemplo, con aquel que nos mostró un nuevo camino y una nueva forma de caminar, pero sobre todo, un nuevo destino. Pues nuestra ciudadanía no está ya en esta tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos gracias al sacrificio de Cristo y a su obra redentora. Por lo tanto, como continúa diciendo Pablo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Carta a los Filipenses, capítulo 4, versos 4 y 7. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.